El comentarista deportivo Julio Jarquín denunció ante la CPDH el constante asedio que ha sufrido en su casa de habitación y responsabiliza a las autoridades policiales si le pasa algo. Como todos sabemos, pues, yo fui asediado el pasado domingo. Mi familia y yo fuimos asediados este pasado domingo 17 de mayo, desde horas muy tempranas. Allá amanecieron los señores policías, la patrulla 1144, que pertenece al distrito 4, desde horas muy tempranas, desde horas de la mañana, hasta el mediodía. Llegó la policía sandinista sancionada hasta mi casa de habitación, ubicada en el barrio La Reinaga, desde horas muy tempranas. Entonces, por este medio, yo, Julio El Porteño, hago responsable de todo lo que pueda pasarme a mi persona y a mi familia. Mi programa ha estado al servicio de este noble pueblo nicaragüense. Es un programa que se ha identificado con el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense se ha identificado también con este programa porque es un programa que está al servicio del pueblo, que está al servicio del obrero. La CPDH recepcionó la denuncia, luego será interpuesta a los derechos internacionales. Nosotros vamos a, el día, en esta semana vamos a tener una reunión con la CIDH vía Sky y vamos a dar a conocer esta situación, ¿verdad?, en presencia de nuestro amigo Julio El Porteño, para que también de viva voz escuchen los señores de la CIDH y las mismas Naciones Unidas la situación crítica que están viviendo los hombres y mujeres de prensa. Noticias 12, Darlene Téllez.